Viene con alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y el amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor resucitado esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, hermanos, a la Eucaristía. Hemos iniciado la quinta semana del tiempo de Pascua. Seguimos celebrando gozosos la resurrección de Jesucristo, que es el centro de nuestra fe cristiana. Seguimos creyendo en el triunfo de la vida sobre la muerte. Ponemos en el Señor nuestra esperanza y confianza. Por eso los invito para que cada uno de ustedes ponga su intención en el corazón de Dios. Que nos sintamos unidos en esta celebración, que podamos permitir que el Señor pase amorosamente por nuestras vidas. Damos gracias a Dios por quienes hoy celebran su existencia en su cumpleaños o su aniversario. Oramos por las personas que han muerto o que cumplen aniversarios de fallecimiento, para que el Señor los lleve a su morada eterna y consuele a sus familias. Oramos por los enfermos y quienes sufren. Invitados en este día a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, somos llamados a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores y pidámosle a Dios que nos dé su perdón y su paz. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios, que unes los corazones de tus hijos en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando en Iconio se produjeron conatos de violencia de parte de los gentiles y de los judíos con sus autoridades para maltratar a Pablo y Bernabé y apedrearlos, al darse cuenta de la situación, huyeron a las ciudades de Licaonia, a Listra y Derbe.
y alrededores, donde se pusieron a predicar el Evangelio. Había en Lista sentado un hombre impedido de pies, cojo desde el seno de su madre. Nunca había podido andar. Estaba escuchando las palabras de Pablo, y este, fijando en él la vista y viendo que tenía una fe capaz de obtener la salud, le dijo en voz alta: levántate, ponte derecho sobre tus pies. El hombre dio un salto y echó a andar. Al ver lo que Pablo había hecho, el gentío exclamó en la lengua de Licaonia: los dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque se encargaba de hablar. El sacerdote del templo de Zeus, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo a las puertas toros y guirnaldas, y con la gente quería ofrecerles un sacrificio. Al oírlo, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron el manto e irrumpieron por medio del gentío, gritando y diciendo: hombres, ¿qué hacen ustedes? También nosotros somos humanos de la misma condición de ustedes. Les anunciamos esta buena noticia: que dejen los ídolos vanos y se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que lo contiene. En las generaciones pasadas permitió que cada pueblo anduviera por su camino, aunque no ha dejado de dar testimonio de sí mismo con sus beneficios, mandándoles desde el cielo la lluvia y las cosechas a sus tiempos, dándoles comida y alegría en abundancia. Con estas palabras, a duras penas, disuadieron al gentío de que ofrecieran un sacrificio. Palabra de Dios. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu bondad, por tu lealtad, porque han de decir las naciones: ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. Bendito sea el Señor, que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor, la tierra se les ha dado a los hombres. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió.
Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien se lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. Palabra del Señor. Este episodio que hemos escuchado del libro de los Hechos de los Apóstoles, ocurrido en la región de Licaonia, donde han llegado Pablo y Bernabé a anunciar el Evangelio y a realizar los signos que le acompañan, en este caso la curación de un paralítico de nacimiento, produjo en la gente una admiración tan grande que aún sin haber llegado a la fe verdadera, manteniéndose todavía en ese ambiente de idolatría y paganismo, reconocieron en la acción de Pablo y Bernabé la acción de sus dioses. Por eso querían ofrecerles sacrificios, por eso los alababan como si fueran algunos de los dioses que en el Imperio Romano se adoraban. Y entonces Pablo, frente a esta admiración, frente a este regocijo, frente a este entusiasmo desmesurado de la gente, les hace una aclaración muy interesante. Hombres, no hagan esto. Nosotros somos hombres mortales como ustedes. ¿Y por qué quiero detenerme en esta frase de Pablo? Porque nosotros de una u otra manera también tenemos el peligro de idolatrar personas, de idealizar personas y afectos, de poner en la cúspide del amor a seres humanos que terminan defraudándonos, traicionándonos, dándonos la espalda. A veces generamos tan altas expectativas en las personas que el otro que es falible, que el otro que es débil, frágil, pequeño, que el otro que es humano no puede satisfacer, y por eso vivimos de tantas rupturas afectivas. Por eso a veces sentimos que el corazón se nos despedaza, y no por el otro, sino por las expectativas que ponemos en el otro. Porque el otro es él, y por lo tanto vive su vida de manera tranquila, de manera libre, de manera espontánea, pero nosotros nos equivocamos grandemente cuando idealizamos seres humanos. Eso nos pasa en todas las relaciones. Nos pasa, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Los novios, por ejemplo, cuando están enamorados, idealizan a su pareja. No reconocen la verdad de lo que el otro o la otra es. Terminan elevándolos en un pedestal, y luego cuando la persona empieza a vivir naturalmente, entonces las expectativas se vienen a pique y es cuando se sienten los grandes vacíos del corazón. Eso sucede también con los esposos. Terminamos haciendo de nuestro esposo o esposa un ídolo. Y cuando esta persona como ser humano se equivoca o falla, entonces sentimos que nos destroza el corazón. Ayer que celebrábamos el Día de las Madres, nos puede pasar con nuestras mamás. O a las mamás les puede pasar con los hijos. No aprendemos a amar al otro con lo que es y con lo que no es. No sabemos amar al otro en libertad, sabiendo que como ser humano puede fallar, falla él y fallo yo. Hemos aprendido a amar con apegos, y el apego es el peor enemigo del amor verdadero. Esto también nos puede pasar a nivel religioso. Puede pasar con un predicador, con un líder, con una persona que nos ha entregado el Evangelio y nos parece perfecta y empezamos a seguirlo y no sabemos que el seguimiento es al Señor Jesús. Y entonces cuando el líder, cuando el pastor, cuando el sacerdote, cuando el coordinador de grupo, cuando el acompañante en la fe nos revela también su zona, digámoslo, negativa, oscura. Cuando esta persona como ser humano falla o peca o se equivoca, entonces nos sentimos defraudados e incluso abandonamos la fe por idealizar, por idolatrar seres humanos. Si la admiración que yo tengo por alguien que me anuncia el Evangelio no me lleva a Jesucristo el Señor, que no defrauda, yo seré muy desgraciado, porque lastimosamente todos los seres humanos somos falibles. Eso ha pasado con los grandes líderes religiosos que humanamente se han equivocado y todos sus seguidores se han ido para atrás.
porque la fe no estaba puesta en el Señor, sino en las personas. Y eso es muy peligroso porque todos los seres humanos defraudamos. Qué bueno entonces que entendiéramos esto tan lindo que ha dicho el Salmo de hoy: no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria. Es decir, nosotros somos siervos, somos instrumentos en las manos del Señor, hacemos lo mejor posible para entregarles la vida y con la vida la alegría del Evangelio. Los sacerdotes, los predicadores, somos personas llenas de defectos, de debilidades, de miserias, de pecados. Pero en esta debilidad Dios actúa, porque Dios ha valido de lo pequeño para manifestar su grandeza. Pero no es a nosotros a quienes deben seguir, no es a este o aquel predicador a quien ustedes tienen que estar rindiéndole pleitesía o un seguimiento, es a Jesucristo el Señor. Y es la aplicación que también quiero que hagamos con la palabra. No solamente a los líderes, sino evita idealizar e idolatrar personas. Son seres humanos, ámalos en libertad, pero entiende que en cualquier momento pueden fallar o se pueden ir. Te evitarás en el futuro muchos dolores. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura, con dolor Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura, con dolor Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oren, hermanos y hermanas, para que la Eucaristía que estamos celebrando le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que nuestra oración, Señor, y nuestras ofrendas sean gratas en tu presencia, para que purificados por tu gracia podamos participar más dignamente en el sacramento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque en Él fue derrumbada nuestra antigua miseria, reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud la salvación. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y, unidos a los ángeles y santos, cantamos tu gloria diciendo: Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, Señor, hosana,
Hosanna, Hosanna, los ángeles cantan, Hosanna, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que por tu Espíritu santifiques estos dones de pan y de vino y los conviertas en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado. Él mismo la noche de su pasión tomó pan de la mesa y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed de todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, terminada la cena, tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión y muerte de tu Hijo y su resurrección, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos reúnes en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que han muerto. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con la Virgen María, Madre de Dios, San José su Esposo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre misericordioso, en la unidad del Espíritu Santo, honor, poder y gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos amados de Dios y dándole solo a Él la gloria, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y concédenos la paz para que, ayudados por tu amor, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Por nuestros pecados.
En medio de nosotros está Jesucristo, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Dios misericordioso y eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros y que el alimento de salvación que hemos recibido fortalezca nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los acompañe siempre. Amén. Pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Es María la blanca paloma. Es María la blanca paloma que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz. Que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz. Les mandase a rezar el rosario, les mandase a rezar el rosario.